Hola, ¿qué tal comunidad de Punto Blend? Soy Salvador García Luque y vamos a continuar con el reto de Anímate. En este caso vamos a estar hablando de las acciones secundarias y las acciones traslapadas y continuadas. Secondary action and overlapping and follow through actions. Pero antes de pasar a eso, como siempre, vamos a revisar los trabajos que nos han entregado ya los miembros de la comunidad del reto anterior. Vamos a ello. Vamos a esperar a que reaccionen. Ahí está. Bien, en este caso, para esta ocasión solo hemos recibido el material de Del Sunce. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos esto. Ofer 11. Ahí está. Vamos a verlo en cámara completa. Ahí está. Él hizo el ejercicio de anticipación y también de squash stretch. Vamos a ver cómo lo hizo. Tenemos esta acción. Podrán ver que es bastante. Bastante bien lograda. Sin embargo, nuevamente tenemos el mismo problema que ya habíamos presentado con él en las ocasiones anteriores, y es que es demasiado lento. Lo cual para esta acción es bastante perfecto porque la acción es un salto épico. Y para hacer las cosas épicas no hay nada mejor que hacerlas lentas, para crecer la tensión y que el espectador tenga más tiempo para estar pensando, ¿podrá llegar realmente a alcanzar la orilla, la esquina esa del otro edificio? Así que en esta ocasión podremos decir que el que se vea lento es perfecto. Pero supongo que no era lo que estábamos tratando de lograr. Pero es nada más eso lo que yo puedo ver en estas tres tomas que nos está mostrando. Vengo. Una muy buena anticipación, el momento en el que se agacha el Capitán América y luego se impulsa. El agacharse es para nosotros la anticipación de esta acción, la que nos indica que va a resortear, digámoslo así, para hacer el salto. Así que en general esta acción la veo bastante, bastante bien. Inclusive podemos ver cómo los pies ayudan, así se giran y impulsan al Capitán América. Así que en general veo esta acción bastante, bastante bien. Nada más hay que hacer que el timing, el tiempo que tarda, sea un poquito más rápido. Pero en general está muy bien. Bueno, aquí puedo ver esto que tal vez los codos le hagan falta un poquito de trabajo. Sin embargo, la animación está bastante bien lograda y el ritmo, a pesar de ser lento, está bien dividido. Sí, podemos creernos que esta sea una versión lenta de un salto. Nada más eso, solo hay que escalar la animación y queda bastante bien. Pasemos al siguiente. Este es el de Squash and Stretch. A este sí le daría un poquito más de trabajo. La idea está bien, el timing en esta ocasión está bastante, bastante bien, me gusta mucho. Y veo que la intención fue lograr como quisiera esto el personaje cuando se agacha. Si se estira, podemos ver que se intentó hacer aquí también el estiramiento con las manos cuando baja. Eso lo veo bastante bien. Aunque yo las hubiera estirado un poquito más. Como por aquí. Esto, bueno, yo hubiera elegido más bien otra pose. Más bien como directamente hacia el frente. Para que hiciera algo así. Ahorita no estoy usando
mi tableta y me está costando un poquito más de trabajo. Aquí los hombros, las manos como por aquí. Más o menos. Doblado hacia adelante. Más o menos así. Pero bien hecho. Está. La verdad está bastante feo, yo sé. Pero bueno, no nos vamos a preocupar mucho por la calidad. Aquí están las piernas. Ay, qué feas piernas. Ok. Más o menos por aquí. Tal vez esto lo voy a borrar. Borrado. Está. Aquí levanta el brazo y levanta el otro brazo y los baja. En cuanto al resto, lo veo bastante bien también. Esta pose es la que más ruido me está causando. Sin embargo, entiendo por qué se puso ahí, cuál era la intención. Esta pose de aquí debería de ser la continuación, debería ser la cabeza más estirada. Hombros por aquí. Más o menos por aquí, yo creo. Otra vez el gesto. Está. Y tal vez haciendo algo así. Esto no, aquí. Esto aquí. La cabeza yendo hacia abajo. Vamos a cambiar de color. Pero el cuerpo yendo hacia arriba. Y las manos muy alzadas, como por aquí. Y del otro lado, como por aquí. Algo así. Para que después hagan eso. Esto de aquí. Irse hacia abajo, pero estirarse. Mientras que esto va hacia arriba. En esta parte, la cabeza yo ya la estaría empezando a aplastar. Para después ya recuperarla. Sin embargo, es un buen intento. Esta animación es un poquito más complicada. Es, bueno, más que complicada, es compleja, ¿no? A pesar de que parece muy simple, tiene varios detalles que la hacen un poquito más difícil de lograr. A mí me tomó como 3 intentos hacer el ejemplo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Siendo que son sus primeras animaciones, me parece que está bastante bien. Nada más hay que pues corregir esos detallitos y vamos a terminar con una animación mucho mejor. Yo estoy seguro, ya que hemos visto que los demás trabajos que ha hecho han estado bastante bien. Pues bien, continuemos con el reto. Okay. Cámara full screen. Ahí está. Bien, hemos vuelto. Ok, en esta ocasión vamos a hablar, como ya comentaba, de las acciones secundarias y las acciones traslapadas y continuadas. Son el mismo principio. Vamos a empezar explicando qué son las acciones secundarias. Las acciones secundarias
pueden definirse de dos maneras en animación. Secundario significa obviamente que no es lo principal. Así que, ¿qué es lo que puede ser normalmente una acción secundaria? Una acción secundaria es, podremos explicarlo como un daño colateral. Todos sabemos lo que es un daño colateral. Bueno, eso creo. Si no lo saben, la explicación sería esta. Es un daño que ocurre a una situación no planeada. Es un daño que pasa después de que se haya hecho el daño que se esperaba a algo que no se esperaba. Algo que resultó afectado por coincidencia, casualidad o continuación. Lo mismo sucede con las acciones secundarias. Son consecuencias de la acción principal. El ejemplo que siempre nos solemos mostrar, y para mi gusto fue un poco confuso, es el del jinete en el caballo, ¿no? Un jockey o cualquier otro tipo de jinete en el que el personaje va montando un caballo. Yo no entendía cuál era la acción secundaria. Yo entendía, y no estoy tan errado tampoco en eso, que la acción primaria sería el jinete montando al caballo y guiando lo que el caballo va a hacer. La acción primaria era, para mí, era darle a la rienda y controlar al caballo y por consecuencia el caballo seguir las órdenes de la rienda. Sin embargo, el ejemplo era exactamente al revés. Lo que ellos querían decir es que al caballo correr, el personaje brincaba en la silla, en la montura, lo cual también es otra forma de ver la acción secundaria. Es decir, las dos estaban en lo correcto en ese sentido. Una acción provocando otra acción. Así como lo ven, pues las dos eran acciones secundarias y entendidas válidamente. Esa es la primera definición. Una acción que depende de la otra por un efecto dominó, por un daño colateral y por consecuencias. La otra, esta es más para la actuación en la animación. Se refiere a una acción secundaria que refuerza a la primaria. En este caso, podríamos decirlo con el ejemplo que estuve haciendo y que pueden encontrar en mi canal personal de Salvador García Luque. No se preocupen por la dirección. La dirección la pueden encontrar tanto en el Discord de la comunidad como en la descripción de este video. Vamos a ver el ejemplo. Esto F11, vamos a minimizarlo. Aquí van a poder encontrar los videos. Aquí están estos tres. Aquí está esta. Vamos a ponerla en pantalla completa. Ahora vamos a mostrar el rig. Está. Bien, dupesheet. Y vamos a mostrar la primera versión de la acción de sentarse. Debo de quitarle esta acción a este. Chair action. Vamos a dejarlo así. Chair action. En esta primera acción, la silla no se mueve. Solo llega el personaje y se sienta. Esta es la acción principal. En este caso solo tenemos eso. Llega y se sienta. Pero en la otra versión, el sentado 2, podemos ver chair que se sienta, pero jala la silla y se la acomoda. Esta es la acción secundaria
que refuerza a la acción primaria. ¿Para qué nos sirven estas acciones secundarias? Estas acciones secundarias nos sirven para enriquecer la escena. Como pueden ver, en la primera acción, aunque se ve bien, el personaje se sienta y se entiende la acción. En esta tenemos un enriquecimiento. Es mucho más entretenido ver esta y hace la escena en general más interesante. Hay otras razones para hacer las acciones secundarias. La acción secundaria también puede ayudarnos a entender la psicología del personaje. Por ejemplo, el personaje está escuchando algo y dice y hace este gesto. Voltea a ver a la persona. Esa es la acción principal, voltea. Pero hace primero esta expresión. El giro de los ojos. Como, ¿en serio me dijiste eso? Así, poco a poco vamos entendiendo la pantomima del personaje y el lenguaje corporal también. Este principio nos sirve para entender exactamente esa parte, el lenguaje corporal y la psicología de los personajes también, además de todo lo demás que nos pueden expresar. Pues bien, esto es lo que necesitamos para las acciones secundarias. Ahora vamos a ver el ejemplo que se hizo. Pueden hacer este ejemplo o pueden hacer el personaje con cola. Que esa también es una acción secundaria. O si quieren hacer la del jinete, también está muy bien. Pero eso es mucho más complicado. Vamos a revisar esta escena. Vamos a estar observando las poses principales. Vamos a revisar primero el original rápidamente. Lo primero que tenemos es una pose inicial. Recordemos que en toda acción tenemos que dejar a los personajes ya cometiendo una acción. Es más interesante verlos hacer algo. En una escena jamás la inicies con ellos haciendo absolutamente nada. Es, de hecho, prácticamente imposible. Incluso dormir o fingir que no estás haciendo nada es una acción en sí. Así que, técnicamente, todo lo que haga un personaje, incluso dormir, es una acción. Pero tiene que estar justificada. Aquí la ponemos ya acercándose a la silla. Esa es la primera pose. Siguiente pose, cambiando el pie justo frente a la silla para sentarse. Siguiente acción, bajar, sentarse y por último, ajustarse, ¿no? Acomodarse bien en la silla. Vamos a quitar nuevamente la acción de la silla que nos estorba un poco. Entonces tenemos varias poses principales. La primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta, donde ya está sentada, y la cuarta es donde termina de acomodarse. En esta acción simple. Eso, bueno, no es necesario que hagan esta en sí, pero quiero que la vean para que vean las diferencias nuevamente y las entiendan un poquito más de la acción que sí vamos a estar utilizando. Chair, está. Y vamos a cambiarle a la acción sitting 2. Ahí está. Vamos a ver si quedaron bien. Ahí está. Bien, tenemos la primera pose idéntica. La siguiente, idéntica también. Y aquí, antes de bajar, tenemos esta pose donde toma la silla. La siguiente pose es moviendo la silla hacia el frente, se sienta.
Y después hace otro pequeño ajuste. Se levanta y mueve la silla y luego se vuelve a sentar. Así que tenemos al menos dos, no, tres poses más. Cuatro poses más, siendo exactos. Donde la toma, donde la avienta hacia el frente, donde la reajusta, levantándose un poco y donde se vuelve a sentar. Ya de ahí se acomoda. Cuatro que son diferentes con la comparativa de la otra. Recuerden hacer las acciones de pase. Por ejemplo, vamos a ver toda esta marabunta de keyframes, de cuadros clave. Vemos que tenemos aquí un poco levantado el talón al principio. El pase aquí, justo por enfrente de la silla, con el pie un poco levantado, y ya el talón, el control del talón ya está en ceros. Para luego caer. Aquí todavía, ahí está, tocando apenas. Tiene el talón un poco levantado. Toca y después el pie baja. Aunque aquí se mueve todavía el pie, no queda mal. Ahora, después de que este pie ya cayó, ahora se mueve este. Levantamos el talón un poco primero y lo desliza casi sin levantar. ¿Ven? Lo levanta muy poco y lo posiciona frente a la silla. Para sentarse, y ya que jala la silla, mueve los pies. ¿Se fijan? Está. Y ya que los ha movido, termina con los talones un poco levantados por la distancia que tiene aquí el asiento, que no alcanza a sentarse bien si no levanta los talones. Y ya no los movemos realmente hasta que se termina de sentar bien, tal vez. Ah, no, realmente eso fue en la otra acción, donde los balanceaba un poco por la forma en la que se había sentado, pero en este caso los dejé así. No olviden mover los hombros. Tampoco olviden mover el pecho ni las caderas. Siempre tienen un poco de movimiento. A pesar de que las manos no tienen mucho movimiento en esta acción. Hasta que, claro, aquí toman la silla y la jalan. Vean cómo se encorva. Mientras va bajando, se encorva para poder alcanzar la silla y jalarla. La jala y mientras la jala, va moviendo el pecho hacia atrás para impulsar las manos. Nuevamente se baja. Bueno, lo hace bastante rápido esto, para indicar un poquito de fuerza, ¿no? Baja rápido y mueve las manos hacia adelante con la silla agarrada, lo cual le da un poquito más de veracidad, es un poquito más creíble esta acción. Y ya se sienta. Pues bien, esta es la acción secundaria que yo les propongo. Es un poco difícil. Otra acción que pueden hacer es que utilicen la pelota que tiene la cola. Ese personaje ya lo tenemos entre los rigs de animación básica. Vamos a mostrarlo por aquí, DTT Rig 280.
A ver. Ah, ok. Está aquí. Squash and stretch. Vamos a ponerlo. Aquí están. Estos son. Vamos a ocultar esto. Este. ¿Cuál era? Era este. Ah, aquí está. Este es. Con este pueden jugar, hacer que haga un salto, por ejemplo, y animar la cola. El movimiento de la cola es el que sería el de la acción secundaria. Reaccionando a los movimientos de la pelota. También pueden hacer ese tipo de animaciones. Si quieren material, se los puedo hacer llegar a través del Discord para que vean ejemplos de este ejercicio en específico. Pues bien, pasemos a el siguiente. Ahora sí. Bien, eso es lo que vamos a hacer para las acciones secundarias. Ahora pasemos a hablar de las acciones continuadas y traslapadas. Pues bien, continuando con todo esto de la anticipación y de cómo tiene tanto, pues, digamos, relación con la estructura de una historia, pues la acción continuada sería el clímax de la acción. ¿Sí? Como ya lo habíamos visto en el golpe, tenemos la anticipación que es esta, la acción que es el golpe en sí, y la continuación de esto, donde el golpe empuja al contrincante o a lo que se esté golpeando y regresa. Esta estructura es bastante normal en todas las acciones. Hay excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de los casos esto es lo que sucede. Esa es una acción continuada. Follow through. Pero también este principio nos habla de las acciones traslapadas. Las acciones traslapadas son diferentes acciones actuando al mismo tiempo, pero siendo parte de la misma acción principal, por así decirlo. En el caso de las acciones secundarias, la acción refuerza a la primaria, pero en el caso de una acción traslapada, son distintas acciones que engloban a una acción primaria. En el ejemplo que vamos a ver el lanzamiento de una pelota, por ejemplo. Vamos a ello. Vamos al ring nuevamente. Vamos a cambiar esto. Ahí. ¿Dónde está? Tabla, retopo, widgets. Expandamos esto. Vamos a cambiar la acción. Lanzamiento de una pelota. ¿Dónde dejé la pelota? Esfera. Esfera, esfera 1. Béisbol, aquí está. Ahora sí, ya está la pelota aquí. Bien. Esta es la acción. Este es uno de los ejemplos más comunes de este principio. ¿Por qué? Porque cada parte del personaje se mueve en distinto tiempo. Como pueden ver, hay todavía cierta estructura aquí, pero la perdemos bastante fácil. Porque en cierto momento, esta cosa, podemos ver que mueve una mano, luego mueve la otra, mueve el pie después, no directamente en el mismo punto, cada una de estas está haciendo su propia,
propia acción. Ahí está. Faltaba regresar un poquito más. ¡Fum! Empieza a mover la cadera hacia adelante mientras sigue moviendo las manos hacia arriba, el pie. El pie se queda un momento, pero después baja rápidamente, toca. El otro pie cambia de postura. Y también la mano esta se empieza a mover para reposicionar todo el pecho y ir pasando la energía hacia el brazo derecho, que como pueden ver empieza a hacer una especie de arco pequeño y después de lanzar la bola la energía se concentra en este punto, lo que provoca que se abalance todo el cuerpo hacia el frente y levante el pie. Mientras que aún cruza la mano derecha y la izquierda ya se está deteniendo, como pueden ver. Se empieza a detener, baja el pie y las manos empiezan a columpiarse, ¿no? Empiezan a moverse de un lado a otro hasta que el personaje se detiene completamente y se reincorpora. Algo que me faltó a mí trabajar fueron, pues, los dedos. Nada más lo trabajé lo básico para que parezca que está tomando la pelota, pero pude haber trabajado mucho más esa parte, esos detalles. Tal vez un poquito de timing por ahí me falte. E incluso en el video pueden notar que de pronto estoy mostrando los huesos FK y los estoy acomodando con los huesos IK. Esto porque yo estaba planeando cambiar de FK, perdón, de IK a FK. ¿Por qué? Porque aquí quería que en este punto hiciera un arco mucho más fluido. Aquí en este punto. Ahí está. Y bueno, por cuestiones de tiempo ya no lo hice. Pero para este tipo de acciones que son arqueadas, hubiera sido perfecto haber hecho esa acción. Poses principales, bueno, el inicio. La preparación. Esta de aquí. Luego, este punto. Y continuamos con este punto, donde ya está lanzando. Tal vez aquí. O aquí, que ya está el pie hasta arriba. Después de eso, la reincorporación. Como pueden ver, hay muchísimas, muchísimas poses que hay que hacer aquí. Pero estas son las principales. Incluso vean cómo en este punto hice que el pie se forzara un poco aquí. Y la punta la elevé para que se sienta un poco más fuerte la caída de la pierna. Ahí está. Y como ven, cuando cae es bastante rápido. Para que jale el pie, aquí lo jala, y la velocidad esta provoca que esto aviente el cuerpo hacia adelante. Haciendo esto que el brazo salga con más fuerza. Es decir, todo coopera para que el lanzamiento sea mucho más fuerte. No es solo una pose chistosa que hacen los beisbolistas. Tiene un sentido todo esto. ¡Fum! Lanza la pelota. Pueden ver que incluso en este punto
baja, tal vez debería de arreglar eso moviendo la pelota un poco más hacia el frente. Está. Ah, ahí está, perfecto. Y ¡fum! Sale la pelota disparada, la cual le di una velocidad acorde a la misma acción, a la que yo espero que resulte de la acción de lanzamiento. La velocidad que tiene, ¡fum! Pueden ver, se ve concordante con la velocidad del lanzamiento que está haciendo nuestro personaje. ¡Fum! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, eso es lo que respecta a las acciones traslapadas y continuadas. Muy bien. Pues con esto hemos terminado este video. Les recomiendo que visiten mi canal personal para que puedan observar cómo lo hice yo. Aunque realmente no es la idea que ustedes copien lo que yo hice, pero para que puedan ver cómo fue el proceso de creación de estos videos. Para las siguientes ocasiones lo voy a seguir haciendo. Por cierto, como los videos ya no van a ser en vivos, es muy probable que no pueda yo hacer la retroalimentación de sus ejercicios directamente en estos videos de reto. Si no puedo hacerlo así, voy a hacer un video especial y lo voy a subir, no sé, ya sea en mi canal o en el canal de Punto Blend o a ver dónde. Pero sí van a recibir una retroalimentación en video, aunque sea en otro video especial. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno. Estos directos especiales donde estoy trabajando los voy a estar haciendo sin horario, como lo dije ya en el primer video, pero tienen muchos lugares donde encontrarme, incluso en el canal especial de Jitsi Anima-T, y también en mi canal de Twitch, mi canal de Bogon, de incluso que por ahí está mi Facebook también. Pero eso es en mi Facebook personal. Sin embargo, ahí tienen otras opciones para encontrarlo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero ver sus ejercicios. Recuerden que estos son un poco más complejos que los que hemos estado haciendo. Pero realmente yo no, ya no pude mostrar ejercicios un poquito más simples. Así que, bueno. Vamos a subirle el nivel y vamos a aprovechar para aprender mucho más de animación. Bueno, nos vemos en el próximo reto. Hasta luego.